Bienvenidos a su programa Salud Total. Estamos muy agradecidos a la cadena televisiva 3ABN Latino por la invitación que nos ha hecho de presentar esta serie. Soy Leopoldo Garbut, cirujano ortopeda, y conmigo hoy en el estudio está el doctor Steve Dense, que es médico naturópata. Muchas gracias y me siento muy contento en poder estar aquí y compartir estos mensajes. Muy bien. La salud es mucho más que simplemente la ausencia de malestares y de dolencias. Según la OMS, la salud es la cumbre del bienestar físico, mental, social y en eso tiene que ver con la salud total. Doctor Dense, ¿qué tiene que ver el ejercicio con la salud de los huesos? Hay mucho que ver. En realidad, nosotros mucho, muy pocas veces relacionamos el ejercicio con los huesos. Pero si examinamos, los huesos son compuestos principalmente de calcio. Y nuestro cuerpo tiene que estarse regenerándose continuamente. Y parte de eso se lleva a cabo en los huesos eh, por el calcio que nosotros ingerimos en nuestra dieta. Sí, en la dieta en realidad tiene mucho que ver con nuestra salud. Vamos a hablar de alimentación más adelante, por supuesto. Pero hay un estudio que me interesó mucho, que nos dice que en las damas especialmente, en la pubertad, es cuando tienen oportunidad de establecer el grosor, el peso de los huesos que les va a durar para después de la menopausia. Han sabido que muchachas que comen bastante calcio en verduras y en productos lácteos obtienen la cantidad de calcio necesaria, pero únicamente hasta los 17 años. Ya entonces empieza el declive. Muy bien. Pero el punto más importante es que la relación entre la dieta y el ejercicio, porque aunque nosotros ingerimos calcio en nuestra dieta, si no estamos haciendo el ejercicio ese calcio no se fija en los huesos. Correcto. La ley de Wolff indica que en los huesos largos el, la presión o la tensión de el hueso en su porción longitudinal hace que el hueso se fortifique. En otras palabras, entre más peso portamos, más fuerte se hace el hueso. Qué bien. Y entonces eso nos vuelve a recalcar ese punto que está diciendo, que cuando caminamos, al ir caminando de subida en una loma, estamos cargando más peso del cuerpo para subir y eso ayuda a desarrollar más eh, estos huesos largos y fijar más el calcio en esos huesos. Entonces, ahí vemos la importancia de hacer ejercicio, especialmente mm. subiendo loma. Ahora, si vive en un lugar donde no hay lomas, puede utilizar escaleras, buscar un sitio donde hay unas escaleras y subir y bajar y subir y bajar. Eso muchas veces es mejor, no solamente para esos huesos, pero también para el, el locardio, para el corazón, el subir y bajar. ¿verdad? Por supuesto no podemos solamente subir porque hay una ley de la física que indica que lo que sube tiene, tiene que, bajar. que bajar. así es, muy bien. así sí. que subir y bajar, hay una cosa interesante. cuando subimos el cuadríceps, que es un conjunto de músculos en la, en el, en la pierna, que se compone de el vasto mayor, el vasto mediano, el vasto interno y el vasto lateral. Ellos se juntan en la, en la rótula y para subir son nuestro motor. Cuando venimos de bajada son el freno. Así es. Entonces, esos se ejercitan y ellos al ejercitarse ponen presión en los dos extremos del hueso y hacen que el hueso se fortalezca. Exactamente. Entonces, eso nos ayuda a entender más la importancia de ese aspecto. Otro punto que quisiéramos eh, recalcar en relación con el ejercicio es el efecto en cuanto al peso del cuerpo. Muchas personas que padecen de exceso de peso, obesidad, están sí, siempre sí. experimentando con este dieta o aquella dieta y tratan de comer esto, comer aquello para bajar de peso, cuando muchas veces... Lo único que tendrían que hacer en realidad es hacer ejercicio rutinaria. en el mundo de la televisión vastísimo mundo hay un sinnúmero de anuncios comerciales que presentan esta poción, esta pastilla, mm. este trago lo todo, que queman la grasa, que sin hacer ejercicio la grasa se va a disolver. Oh, mentira grande, porque eso no existe. No. La obesidad y la cuenta del banco se parecen mucho. Si nosotros metemos en el banco más de lo que sacamos, la cuenta aumenta. Si nosotros sacamos del banco más de lo que metemos, la cuenta disminuye. Así y eso es. mismo pasa con el peso del cuerpo. Así es. Hemos tenido muchas experiencias de personas que solo con el ejercicio bajan de peso. Tengo un amigo que es enfermero, eh, era jefe de enfermeras en un hospital y su trabajo era sedentario. Él se llevaba 10 a 12 horas diarias sentados en el escritorio, nomás dando órdenes a las demás enfermeras. Y este. Él. Llegó el punto, aún siendo vegetariano, o volacto vegetariano, a que había aumentado 40 libras sobre su peso normal. Y decidió que tenía que hacer un cambio. Y me gustó mucho el método que utilizó. No cambió su dieta en lo mínimo. Solamente que diariamente comenzó a caminar a cuatro cuadras del hospital. Había un, una escuela secundaria con el campo de fútbol y con una pista de caminar alrededor o de correr alrededor de la, la cancha de, de, de fútbol. Y entonces él comenzó, primero, por toda una semana, una vez diaria, caminar y dar solo una vuelta a ese pista de caminar y regresar por una semana entera. A la segunda semana, caminaba hasta la pista, daba dos vueltas caminando y regresaba. Para la tercera semana... Fue a la, can, a la cancha, dio una vuelta caminando, una vuelta corriendo y otra vuelta caminando. Y así fue aumentando paulatinamente. A la siguiente semana fue una vuelta caminando, dos vueltas corriendo y una vuelta caminando. La siguiente semana tres veces corriendo y una caminando y a la siguiente semana las cuatro vueltas corriendo. Cuando llegó a ese punto ya había bajado los 38 libras. Qué barbaridad. Es realidad cierto. Yo lo he visto en mi práctica muchas veces. Hay pacientes que los mando a hacer ejercicios. Los que van a hacer los ejercicios bajan de peso. Uh -huh. Los que me dan las 46 razones por las cuales no pueden hacerlo, siguen igual de obesas. Y no hay nada peor que un paciente obeso en forma mórbida que se le están acabando las rodillas, es necesario reemplazarlas y no hay cómo hacerlo porque no tenemos fábrica en el globo terráqueo que pueda fabricar una rodilla para una persona que pesa 150 o 200 libras más de la cuenta. Así que necesitamos ayudar a animar, a motivar a las personas a hacer ejercicio. Eh, hace poco escuché un, una estadística de que una persona que tiene 10 a 12 kilos más o 24, 25 libras más de lo que deben de pesar, tienen un riesgo de 45% más de padecer alta presión, diabetes o algún otro problema cardiovascular. Sí. La obesidad también está muy relacionada con el cáncer del útero uh -huh. el cáncer de la cérvix ese cáncer cervical uh -huh. el cáncer mamario y en realidad esa asociación de problemas cardíacos cardiopulmonares y de cáncer debían de hacer que todos nuestros radio te, oyentes y televidentes Levantaran la cabeza y prestaran atención, porque no es algo que el médico va a hacer para mí, es algo que yo tengo que hacer para mí mismo. Así es. Muchas personas me preguntan: ¿Y doctor, qué de los aparatos para hacer ejercicio? Hay un sinfín de aparatos, y cada, cada persona que ha inventado el aparato asevera que el suyo es el mejor. Y entonces la persona se emociona y compra el aparato, pero ¿en qué termina? Muchas veces usan dos, tres, cuatro veces y después lo usan para colgar las chaquetas, lo saludan cuando pasan corriendo al trabajo en la mañana, lo saludan cuando llegan en la tarde, pero no lo usan. Entonces yo les digo a las personas, si tienen alguna bicicleta, si tienen alguna banda para caminar, úsenlo. No lo dejan allí de oquis. Especialmente importante es durante el invierno, acá en el norte o allá en el sur, cuando es, donde estamos en la franja de nieve, cuando empieza a nevar afuera y nos sentimos demasiado uh, aminadados por el frío. Entonces, usémoslo adentro, abramos una ventana para que entre aire fresco. Uh -huh. Eh, apaguemos la calefacción de esa sección de la casa y pongámonos a caminar hasta sudar. Yo me acuerdo de, de niño, eh, nosotros eh, teníamos aserradero, cocinábamos con estufa de leña y eh, calentábamos la casa con estufa de leña que estaba en el sótano de la casa. De manera que teníamos que partir mucha, mucha leña. Y muchas veces, aún en temperaturas de 20 grados bajo cero, que nosotros nos poníamos a partir leño con el hacha, no pasaba mucho tiempo que empezábamos a sudar. Y nos quitábamos la chaqueta y quitábamos la camisa. Y eh, ahí estábamos partiendo y sudando. Entonces, el ejercicio fuerte produce calor y ayuda a que, que uno no siente el frío. Sí, cuando uno va a hacer un ejercicio violento de esos, uno no tiene por qué amilanarse del frío. Pero cuando es simplemente caminar eso sí. y tenemos que tener cuidado con el, la superficie que está resbalosa, uh -huh. entonces sí, porque el incremento en fracturas en tiempo de invierno de personas no acostumbradas uh -huh. que salen al hielo a caminar en el hielo puede resultar en, más, en una incidencia mayor de fracturas y eso hay que tener cuidado. Definitivamente. Así que es importante tener diferentes opciones para que uno puede continuamente estar haciendo ejercicio a pesar de los cambios de clima o de sus actividades diferentes en su trabajo, etc. Y este considero que es una parte muy importante que uno esté consciente que no necesariamente tiene que ir a un gimnasio para hacer el ejercicio. No, en los Estados Unidos por lo menos hay muchos parques en los, en, las, en los poblados y en esos parques, en muchos de ellos hay pistas para caminar, que están a la vuelta de un lago, que están junto a un río, que van en, en medio de los bosques y bien, buena superficie, con un par de zapatos buenos para caminar, uno puede hacerlo. Ahora, en la franja tropical no hace falta preocuparse por eso. Porque uno puede salir y puede caminar. Claro, allá hay cosas que no hay acá y acá hay cosas que no hay allá. Pero todos podemos hacer ese ejercicio. No necesitamos comprar equipo, no necesitamos ninguna inversión, más que salir a caminar. Así es. Y en el, la ocasión en que el tiempo no lo permite, hay ejercicios sencillos que uno puede hacer en casa. Que muchas veces... Uh, ayuda a aumentar y mantener el tono muscular en forma más favorable aún que algunos aparatos. Encontramos que muchas veces los aparatos ejercitan cierta parte del cuerpo. Por ejemplo, la bicicleta es específicamente para piernas. ¿Y pulmones? Claro, sí. Este, también el remar un, un bote, específicamente para brazos, pectorales, etc. Entonces, este. Um, hace muchos años tuve el privilegio de tomar un curso de nutrición y, y de salud con un, un doctor que tenía 76 años de edad. Y él nos enseñó una rutina de ejercicios muy sencillo, eh, muy divertido y a la vez muy completo, porque ejercita todos los músculos del cuerpo. Y es algo muy sencillo, es una rutina de seis pasos. Y tiene la figura del número 8. Entonces usted llama a eso los seis pasos en figura de ocho. ¿Podría demostrarlo para nosotros? Claro que sí, me encantaría hacerlo. Ándele. Para ello voy a pararme acá enfrente. Primeramente vamos a tomar en cuenta el número 8, pero en vez del 8 como siempre lo dibujamos. Vamos a tomar en cuenta un 8 acostado y de lado. Es okay. decir, esa es la señal del infinito. Así es. Por lo tanto, vamos a empezar el primer paso con los pies levemente separados. Vamos a hacer el ocho con las rodillas, doblando las rodillas derecho al frente, hacia un lado, hacia atrás. Y derecho al frente y hacia el otro lado, hacia atrás. Y de esa manera estamos moviendo esas articulaciones en forma no usual. Pero ayuda a mantener la flexibilidad de esas articulaciones y aún a evitar problemas de artritis y otros problemas de las rodillas. Entonces podemos repetir esos, digamos, empezando con 8 o 10 ocho. Y me gusta que los cuenten. Y uno, y dos, y tres. Okay. Es el primer paso. El segundo, separamos los pies un poco, poniendo las manos aquí en las caderas y vamos a hacer el mismo ocho, pero ahora con las caderas, haciendo las caderas derecho al frente, hacia un lado, hacia atrás y derecho al frente y hacia el otro lado, hacia atrás. Y nuevamente eso se repite, haciendo y contando en la misma forma y uno y dos. Y si uno puede hacer respiraciones. Rítmicos en combinación es mucho mejor. Por ejemplo, al hacerse hacia el frente, inspira. Hacia atrás, expira. Oígame, el señor Presley no tiene nada que envidiarle a usted. ¿Verdad? Ok. El tercer paso no es meramente un ocho, sino son rotaciones alternos de los hombros. Primero, en este sentido haciendo toda la vuelta que se puede hacer con el hombro, uno y el otro. Y eso ejercita toda la parte de los trapecios y pectorales y ayuda a mantener la flexibilidad de nuestros hombros. Y entonces, después de un cierto número así, haga la reversa, hacia adelante, como si estuviera nadando. Y se repite nuevamente eso un cierto número de veces. Entonces, eso fue el paso número 3. Enseguida, vamos a hacer el paso número 4, que es de la cabeza. Saben que nuestras cabezas pesan entre 6 a 8 kilos. Y para sostener eso en alto todo el día, estos músculos se ponen una tensión extremada. Entonces, necesitamos ejercitar esos para mantener la flexibilidad. Y salud para que puedan sostener. Y vamos a repetir el 8 haciendo la cabeza derecho Doctor, frente. Doctor Dense, Diga. ¿podría usted dar vuelta a la espalda a la cámara y demostrar los músculos con sus manos? ¿Cómo no? Estamos hablando de estos músculos aquí que vienen desde el cráneo hasta el cuello y los hombros. Muy bien, ahora ¿verdad? el público lo pudo ver. Sí, muy bien. Entonces, vamos a hacer el 8 igual, sacando la cabeza derecho al frente, hacia un lado hacia atrás. Y derecho al frente, hacia el otro lado, hacia atrás. Y repitiéndolo en esta forma. Y eso hace un estiramiento y un ejercicio para esos músculos para ayudarles a fortalecerse y poder sostener la cabeza en alto sin las tensiones y el estrés que normalmente sufrimos. ¿Ok? Ese movimiento lo llamo el movimiento del ganso loco. <laughs> El siguiente movimiento, separamos los pies bien y ponemos las manos aquí enfrente. Ahora el 8 lo vamos a hacer en forma grande con un diagonal así, la vuelta y un diagonal así, pero con las manos así enfrente. Agachándonos levemente de un lado y estirando como que vamos a pegar el cielo con el codo, apoyando todo el cuerpo sobre esta pierna, dejando a este pie resbalarse hasta la puntilla. Entonces vamos a bajar este codo hacia el piso y hacer, hacer el diagonal hacia el otro lado. Y así repetirlo. Y entonces animo a que se haga la respiración en conjunto. Al subir, inspiran. Al bajar, expiran. Y nuevamente repitiendo esto empezando con 8 a 10 veces, y paulatinamente irlo aumentando hasta 20 o 30 o 40 veces. El último de los seis pasos es levantar la pierna hacia el hombro opuesto, como cruzado en esta forma. Y entonces nuevamente vamos a hacer la respiración, al subir la pierna sacan el aire y al bajar inspiran. Okay. Entonces, con esa rutina van a encontrar que se ayuda a mantener la salud de la columna en una forma bastante favorable. Y ese ejercicio puede hacerse en la nevada más severa o en el calor más atroz que podamos encontrar sobre el globo terráqueo. Así es. Y hemos tenido muchas experiencias. Me acuerdo en una ocasión me encontré con una señora que trabajaba en un hogar de ancianos y había veces que tenía que levantar a los pacientes y sufría de dolor de la cintura. Nos encontramos en una iglesia. Me habían invitado a predicar allí y ella estaba de visita para música especial y me dijo, doctor, necesito de tu ayuda. Y le dije, pues, ¿cuándo nos vemos? No sé. Ella vivía como a tres horas de donde yo vivía. Entonces este, le dije, mira, haga estos ejercicios. Y ahí en el estacionamiento, un lado de la iglesia, le demostré esa rutina, así, en breve. Le dije, en dos semanas yo voy para donde usted vive y entonces le puedo dar la terapia que necesita. Cuando llegué a las dos semanas a su casa, me dijo, no, ya no me duele nada. He estado haciendo los ejercicios que me enseñó todos los días y me siento bien ahora. ¿Cuál fue la diferencia? Había tonificado y fortalecido los músculos por medio del de ejercicio diario. Qué bien. No, yo creo que estos ejercicios son muy útiles y veo que ejercitan todo el cuerpo. Así es, en forma uniforme ayuda a mantener ese tono y esa elasticidad que hace falta para tener un esqueleto y un cuerpo saludable. Por supuesto, podemos añadir este tipo de ejercicios a los otros ejercicios tradicionales de remar, de montar bicicleta y entonces así podemos aumentar la fortaleza de las otras partes del cuerpo. Así es. Otro punto que quiero mencionar, para tener una... Columna saludable. Tenemos que recordar que la parte torácica y parte superior del cuerpo está conectado a las caderas y las piernas solamente por cinco vértebras lumbares. Es la única parte sólida. De ahí depende de músculos para lo demás. Por lo tanto, los ejercicios abdominales son de suma importancia para mantener el tono de estos músculos que conectan. La parte superior a la parte inferior. Sí, porque muchos de nosotros andamos por el mundo portando lo que llamamos una llanta Michelin <laughs> en la parte de enfrente. Y esa llanta Michelin no sostiene. Lo que pasa es que el peso de enfrente ala hacia adelante y entonces al alar la columna lumbar se va con el peso. Así y es. empieza a curvear demasiado. Uh -huh. Tenemos uh -huh. lo que se llama una lordosis lumbar. Y si esa lordosis aumenta, podemos hacer mucho daño a los ligamentos posteriores y también podemos cerrar los espacios traseros de los discos. Así y entonces es. de allí vienen muchas veces las herniaciones del disco. Así es. Así que para ayudar a quemar esa llanta... Los ejercicios abdominales son muy, muy importantes. Descríbanoslo verbalmente nomás, porque no hay un sitio aquí donde podamos acostarlo a usted que haga los ejercicios. Yo sé que se hacen acostado. Yo prefiero que la persona los haga acostado en el piso, eh, con un colcha o eh, donde hay alfombra, con las piernas dobladas, estirando las manos sobre la cabeza. Y entonces al inspirar profundamente y luego doblar, levantando más la cabeza y los hombros y poniendo las manos entre medio de las rodillas y sosteniéndolos por cinco segundos y luego regresando, e inspirando otra vez y otra vez levantando más cabeza, hombros y poniendo las manos entre las rodillas y repitiendo esto, comenzando con pocos y conforme se va pudiendo irlo aumentando. Esa es una forma muy formidable de, de tonificar los músculos. Abdominales y manteniéndolos. Hay otro ejercicio abdominal que se hace acostado con los brazos detrás del cuello y entonces sin doblar las rodillas, no más levantar las piernas si, con su, la pierna extendida completamente, las dos piernas juntas uh -huh. y no más levantarla como unos 8 a 10 centímetros de la superficie donde estamos acostados y dejarlos ahí para la cuenta de 5. Lento. 5, 4, 3, 2, 1. Bajamos las piernas. Y repetimos eso las veces que haga falta. Como podemos ver, hay muchísimas diferentes formas de ejercitar los músculos abdominales. Un punto muy importante es hacer respiraciones en conjunto o hacer los ejercicios al ritmo de las respiraciones, porque eso ayuda a oxigenar más las células. Sí, en realidad, nosotros podemos ejercitarnos para mejorar nuestro tono muscular, mejorar la salud de nuestros huesos. En efecto, mis queridos televidentes, y amigos, estamos llegando al fin de otro programa de salud total. Les invitamos en una forma cordial a que sintonicen nuevamente otro programa de la misma índole que se presentará más adelante en el curso del tiempo. Hasta entonces, hasta luego y tengan muy buen día con toda la salud total.